Un, dos, tres, sí. Yo paso. Empieza mi turno con el taxi dentro de media hora y casi no me quieres pillar. Venga, nos vemos. Joder, ya hemos vuelto a liar hasta las 9. Oye, Juan Carlitos, que te has liado tú solito, ¿eh? Venga, no te agobies, que luego se te cae el pelo y te quejas. Ya vale, ¿no? Tío, llevamos 2 semanas aquí todos los días de juerga y sin encontrar piso. ¿Y qué te crees? ¿Que a mí no me raya ya el temita? Menuda gracia, tenerme que pillar ahora un bus para irme a sobar a donde vive el peque. En casa, Dios. Por lo menos tu tía vive aquí en el centro. Coño, ¿no tienes casa o qué? ¿Eh? Sí, vale, vale. Pero oye, para con la mandíbula que le vas a sacar unos palos. Venga, a tomar por culo la puta calle, coño. Oye, Álvaro, te puedes quedar a sobar en el salón, pero a la 1 te largas que volverá mi tía y no quiero que te vea. Sí. Deja eso, no te lo comas. ¿Por qué? ¿Lo guardas para alguien en especial? Sí, para los gatos. Desde luego, qué payaso eres. Este vinillo es una joya. ¿Cómo se cuida tu tía? Buenos días. Pero tía, ¿qué haces aquí a estas horas? No vas a llegar a misa de 9. Hoy es San Jonás. Y en San Jonás, antes de las 10, jamás te levantarás. Menudo morro el Jonás ese. Hemos quedado prontito, a ver si encontramos piso de una vez. Y eso, tomando un tente en pie, pero ya nos vamos. Desde luego, Juan Carlos, no sé a qué viene esa manía. Sí, ya te he dicho que puedes quedarte aquí conmigo todo el tiempo que quieras. Además, ya veis que no es tan fácil encontrar una casa. En esta ciudad vive demasiada gente. No, lo que pasa es que mucha de esa gente no quiere alquilar. Tú misma tienes un piso vacío. Ay, Juan Carlos, te he dicho 1000 veces
que el piso de la calle Beth es para mi hijo. Y si Dios quiere, cuando yo me vaya al otro mundo, este será tuyo. Que para eso eres mi ahijado. No te pongas trágica, tía. Yo solo digo que como el primo va a quedarse en África... ¡No digas eso! Esa tontería de cuidar negritos se le va a pasar en cualquier momento. Bueno. Juan Carlos, nosotros nos tenemos que ir ya, ¿no? Sí, hasta luego, tía. Estabas desayunando con vino. Ah, yo es que hace mucho que me he levantado. Oye, ¿qué hace tu primo en África? Se fue hace unos años a Wakanda, de voluntario, con una ONG. Lo que pasa es que allí conocí a una negra de impresión y se ha montado un chiringuito con ella en la playa. Mi tía está tonta y cree que se va a volver. ¿Y es grande la casa? Sí, seguro, porque cuando yo era pequeño la tenían alquilada una familia de Opus, que eran un montón. Menuda loca, con un pisazo en pleno centro y lo tiene vacío. Vacío y abandonado. Ni lo pisa porque dice que le recuerda a mi primo y le da mal rollo. ¿Tú sabes lo que es una ocupa? ¿De qué vas? ¿Tú estás loco? Oye, Juan Kiki, vamos a dejarnos de chorradas. Si ocupamos una casa como la de tu tía, no hacemos nada malo. Además, nos ahorraríamos un pastón de puta madre. A cualquier cosa le llamas tú ahorrar, menudo morro. Pero si tu tía ni se va a enterar. Mira, cogemos las llaves, hacemos unas copias y las dejamos en su sitio. ¡Ya está! ¡Ya tenemos casa! ¿Pero qué dices? ¿Estás colgado? ¿Y los vecinos qué? Pues... nada, pensarán lo más normal, que hemos alquilado la casa. Y si algún día tu tía se entera, ¿qué cojones va a hacer? ¿Mandarte a la cárcel? Joder, qué movido. Pero habría que dejarlo todo exactamente como lo encontrásemos, ¿no? Hombre, eso por supuesto. Encima, si sobra alguna habitación, podemos sacar unas pelillas realquilándola. Ni los sueños. Bueno, pues tú y yo solos, ¿vale? Entonces, ¿vamos a por las llaves? Espera, espera, que me estás liando. Venga, que largamos ya. Mira, si queréis enviar una carta por el morro a un colega vuestro, tenéis que hacerlo siempre. Ponéis aquí, en el remite, su nombre y su dirección. Y aquí delante, la vuestra. Echáis la carta al buzón sin ponerle sello. ¿Y qué pasará? Pues que Correos la devolverá al remitente por falta de franquicia. Ja. Así que a vuestro colega le va a llegar la carta gratis, sin ningún problema. ¿Estás seguro de que es esta puerta? Sí, sí, seguro. Debe estar atascada. Lleva tanto sin abrirse. Sí, le pasa lo mismo que al chicho de tu tía. ¡Hala! ¿Ya está? ¡Hey, chicos! ¿Quiénes sois vosotros? Buenos días, somos sus nuevos vecinos. Ah, yo soy Etelvino García, presidente de la comunidad. Bueno, hombre, me alegro que se alquilara. Un piso vacío es muy goloso para ocupas y hippies de esos. Aunque yo tenía entendido que doña Eugenia lo guardaba para alguien de su familia. Sí, y así es. Es que este es su hijo. Hola. Coño, perdona, hijo, pero yo te recordaba con más pelo. ¿Tú eres el que vivías en África? Sí. Volvió la semana pasada, de Wakanda. ¡Coño, Wakanda! Oye, ¿y qué tal se está viviendo ahora la situación allí? ¿Qué situación? Hombre, me refiero a la convivencia entre las distintas razas, como los legendarios Yakundi, por ejemplo. Es que la descolonización de Wakanda se hizo muy mal. Bueno, qué coño, como todas. Y estas cosas a la larga acaban estallando por algún lado. Etelvino, ten un poco de educación, coño. ¡Mueve la mesa que estamos comiendo! La mujer. Bueno, muchachos, ya hablaremos otro día, ¿eh? Ah, y bienvenidos. Gracias. Hasta luego. Venga. Tío. Ya está. Eso es todo. Con meter ese plastiquillo ahí ya no corre el contador. Eso es lo que pone aquí. Nos vamos a fiar de un fanzín. ¿De quién te quieres fiar? ¿Del ABC? ¿Cómo mola esta casa? La verdad es que es curioso que hayamos acabado viviendo juntos. En la universidad me caías como el culo. ¿Cuándo empiezas la academia? El lunes. ¿Te has fijado? La cisterna del váter está rota. Sí, mañana llamo a un fontanero.
¿Y de verdad te hace falta ir a una academia para preparar unas tristes oposiciones de corrector del BOE? ¿De verdad te hace falta a ti apuntarte a un centro de estudios de la nueva imagen? A mí no me hace ni puta falta. Es mi viejo el que se ha empeñado para dejarme vivir fuera de casa. Yo desde luego no pienso ir ni un puto día a clase. Así tengo más tiempo para dedicarme a escribir. ¿Y te vas a apuntar a algún cursillo de creación literaria o algo así? ¿Estás colgado? Yo no necesito que ningún escritor frustrado me dé lecciones. El que sabe, sabe, y el que no, enseña. Mira, aquí ponemos el sofá. Y aquí la tele y el vídeo. Hombre, yo iba a poner la tele y el vídeo en mi cuarto. Sí, hombre, y una polla. ¿Y yo qué hago? ¿Robo una a la FNAC? ¿Cómo se nota que eres hijo único, mamón? Si lo dimos de al taller. ¿Qué pasa? ¿Ya le has dado el teléfono a tu mamadita? No le hace falta. Ya me tiene controlado en el móvil. ¿Sí? Sí. Sí, sí, aquí es. Pues mira, ahora mismo no puedo hablar contigo. Perdona, ¿cómo te llamas? Edorta. Oye, ¿podrías llamar esta tarde? ¿Sí? Vale, gracias. ¿Quién era? Nada, nada. Se habían confundido. ¿Que se había confundido? Entonces, ¿por qué le dices que llame por la tarde? Sí. Sí, mamá, soy yo. ¿Quién va a ser? Fíjate, está de puta madre. Tienen solo millón al menú barato. Joder. Pobre bicho. ¡Qué bueno! ¡Hola, chaval! ¿Qué tal la mudanza? Bien, bien. Oye, vais a tener que esperar un ratito. Aunque si os quedáis mirando fijamente a esos que están con el café, lo mismo se levantan antes. ¿Qué? ¿Os pongo unas cañitas mientras esperáis? Si tiene jarras, mejor. Te invita aquí al Juan Guillén. ¿Y eso? Podrías agradecerme un poquito lo bien que nos está saliendo todo, ¿eh, chaval? La verdad es que de momento nadie sospecha nada. El perma de Don Etelvino hasta me ha dado copia de las llaves del buzón. Ya, pero vivir dos chicos en un piso tan grande es un cantazo. Lo suyo sería vivir con alguien más. ¿Tú crees? Joder. Pero tendría que ser alguien de mucha confianza, ¿no? Que solo se quedase unos meses. Claro, estudiantes. Imagínate la de pelas que sacaríamos si alquilásemos las tres habitaciones que nos sobran. Pero, alboroto, ¿y si joden algo? No me sea el gafe, chaval. Si se jode algo, se arregla. Vamos a tener pelas de sobra. ¡Este! ¡Par de jarritas! Va a parecer que han pasado unos gnomos buenos por la casa. No sé, no sé. Mira, para que estés más tranquilo, no nos repartimos el dinero hasta final de curso por si hay dos perfectos. Y lo guardas tú si quieres. Eso, por supuesto. ¿Cómo encontraríamos gente? Por eso no te preocupes. He puesto un anuncio y no paran de llamar. ¿Pero qué, cabrón? A ver, jóvenes. Decidme lo que vais a tomar y vamos adelantando. Solomillo. ¡Ey! Es que solomillo no nos queda. Me lo quitan de las manos. Pero tengo una pescadilla. Solomillo, ¿eh? Yo es que me descojono de estos chavales que llevan el rollete sabotaje. Hace poco pedí por correo un fanzín de ese pan y me escribió nota diciéndome que usara para responderle el mismo sello que él me enviaba. El tío lo había forrado con celo. Y así yo solo tenía que arrancarlo, pasarle un algodón con alcohol para quitarle el matasellos y luego pegarlo en mi sobre con pegamento. A ver, no me jodas. Cuatro puntos duros que me ahorraría currando media hora. Y luego dicen que les explotan cuando van a vendimiar. ¡Qué jodidos! ¿Vosotros dónde coño vais? ¡Listos! Toma. La redonda es la del portal. ¿Dónde está Dorta? En su cuarto. Edorta. Toma, te he hecho las llaves que me pediste. Esta es la del portal. Joder, tío, ¿por qué me las has hecho de colorines? Ah, perdona, no me he fijado. Bueno, estas pesan menos. Pesan menos porque son una puta mierda. Oye, que las otras habitaciones son más grandes y como tú has llegado primero... Yo prefiero los espacios pequeños. Ah. Mira, este es el salón. Sí, sí. Hola, yo soy Juan Carlos. Hey, James. Toca en un grupo cojonudo. ¿Cómo has dicho que os llamabais? Fish Fuckers. ¿Y eso de tocar por ahí se paga bien? Nah, casi siempre solo nos dan bebida. ¿Y entonces? Pues entonces es gratis. No, hombre, quiero decir que entonces, ¿de dónde sacas el dinero para vivir? Ah, también doy clases de guitarra. Pagan muy bien. ¿Y eso no mete mucho ruido? ¿Ruido? Para ruidos tus pedos. Además, tú de 9 a 1 vas a la academia, ¿no? Así que mientras las de por la mañana. Bueno, James, pues la habitación son 35.000 al mes. Y nos tienes que dar 2 meses de fianza por adelantado. 2 meses, es mucho dinero. Es imprescindible.
Pues entonces... ¡Qué cojones! ¡No hay problema! Pero esta fianza la dan otra vez luego, ¿no? ¡Claro! Of course, man. Perdona un momento. Tío, ese guiri es un impresentable. No le des cuartillo. ¿Qué dices? A mí me parece muy majete. Además, tú esta mañana has cogido una tía sin avisarme, ¿no? No compares. Gloria estudia periodismo y parece una tía muy formal. Además, no viene hasta la semana que viene. Aún lo podemos hablar, ¿no? No, no. Muy bien, ya está. Tú coges esa formalita y ya te notas para compensar, ¿vale? Hola. ¿Qué? Amigos de Torta, ¿no? Está en la habitación del fondo. En amores, muy bien. Los amigos. Tengo que devolver este chisme esta tarde, así que por agujeros que no sean. ¿Estás colgado? ¿Quién será? Debe ser Gloria, que traes sus barturos. ¿Qué tal? Me han dicho que estáis buscando gente para compartir piso, ¿no? James, colega. Hola, soy Lucía, ¿y tú? Hola, yo soy... ¡Álvaro! Hola. Lo único de Bellas Artes es que no tiene muchas salidas, ¿no? Sí, pero prefiero estudiar lo que me gusta. ¿Estudiar? En Bellas Artes tampoco se estudia mucho. Ya, pero también hay que meter muchas horas de trabajo en casa. Oye, qué piedra más bonita. No la toques, que se desmagnetiza. Oye, Lucía, ¿y tú de dónde eres? ¿De aquí? Ah, ¿y tus viejos viven en otro sitio? No. Viven aquí también. Pero les he convencido para que me pasen un poco más de pasta al mes y así poder independizarme. Descarado. Para independizarse es el mejor sistema. Bueno. Pues entonces no te importará adelantarnos 2 meses para la fianza. Claro, no hay ningún problema. Ahí va. Esta sí que va a ser Gloria. Pues si quieres, ya le digo yo que lo suyo no va a poder ser. Casi mejor que sí. Hola, soy Gloria. Eso me temía. Perdón por las pintas, pero es que acabo de salir del trabajo y como me pilla aquí cerca... No, no te preocupes. Si es por lo de la habitación, llegas tarde. Pero, ¿cómo que llego tarde? Si ayer quedé con Juan Carlos, el que vendría hoy a instalarme a 3:30. Pues lo siento, son 4:15. ¿Me estás hablando en serio? Mira, la convivencia es una cosa muy seria. Y si empezamos así, vamos a acabar de mal rollo. No insistas, aforo completo. Desde luego la gente es tan informal. ¡Hey! Juan Carlos, y que no había color aquí, ¿eh? Mira, Bauer, esa chiquilla no nos ha parado de guiñar el coño desde que hemos entrado. Álvaro, los bares no son los únicos sitios donde una persona normal puede conocer chicas. Ya, pero es que yo no quiero pagar. Conmigo, desde luego, no cuentes para que te acompañe otra noche de aquí para allá. No te preocupes. Mira, este sábado te hacemos una fiesta en casa y así no te tienes que mover. ¿Tú estás loco? ¿Para que nos jodan todo el piso? Vamos, ni lo sueñes.
Además, yo he empezado en la academia y me voy a dejar de tanto cachondeo. Pero Cocoliso, majo. Venga, chicos, suelta un poco de lastre, ¿eh? Que ya somos libres para hacer lo que queramos. ¿Y qué es lo que quieres tú? ¿Estar toda la vida haciendo el gamba por ahí? Creí que querías dedicarte a escribir. Y es que para escribir algo sobre la vida primero hay que vivirla un poquito. Digo yo, ¿no? Pero nada, nada, que cada cual atienda su juego. Tú a estudiar. Por mí de puta madre. Como vas a estar muy ocupado, ¿me cedes a Lucía? Ya vale, ¿no? Lucía me parece súper maja. No hace falta que hables de todas las tías como si fuera mercancía. Y las tías de tus pelis porno también son mercancía súper maja. ¿Pero qué dices? Que ya le he estado echando un vistazo a tu colección. Mira que eres guarrete, ¿eh? ¿Todas? Bueno, casi todas de meadas. Venga, vámonos antes de que nos pongan otra cerveza. Sí, que tú con la vejiga llena tienes que tener un peligro. Mira, listo. Fíjate con quién estaba también la de la minifalda. Joder, con el calvorota. ¿Qué tendrá ese que no tengas tú? Farlopa, fijo. Bye. Juan Carlos, tu madre. Hola, mamá. ¿Eh? No, ya sabes que desconecto el móvil cuando estoy en casa. Sí, Juan Carlos, tu mamá. Pues bien, estudiando. ¿Echarme una novia? ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué te crees? ¿Que a mí no me gustan las chicas? ¿Sí? Juan Carlos, tu mami. Ya te he dicho mil veces que no quiero que vengáis a visitarme. Sí, hombre, y la tía Eugenia menos. Además, ¿para qué queréis que venga si vosotros lleváis años sin hablaros? ¿Sí? Y yo qué sé si el diario de Burgos sale de aquí. No, no, si papá me ha hecho la transferencia, no hace falta que se ponga. Sí, vale, vale, adiós, mamá. Pues mire, yo precisamente tengo una hija que me lo vomita todo. Yo comprendo que la criatura quiera ser modelo. ¿Qué cojones es esto? El principal fundamental antes que no come será operarse. Es un tema que está en la calle, que está en la mente de todos. Ayer mismo en el Senado se debatió ampliamente, escucharemos a una... En realidad huele a conejo por todas partes. Pruébala. Telepizza. Detrás de la marca Consumer... ¡Deja, deja la serie! A ver si sale la tía esa que está para meterla hasta la cola. ¿Qué veis? Nada, un programa de estos que va gente real a contar su vida. ¡Qué mona! ¿Vas a salir? Sí. Voy a ver una exposición de unos amigos en una tetería. ¿Os habéis pedido otra pizza? Esto no es fundamento, ¿eh? Un día de estos tenemos que preparar una buena cena. Oh, me parece muy bien. Cenitas sí, pero fiestas no, ¿eh? ¿Y entonces cómo nos organizamos, Lucía? Mejor le decimos a Higinio que nos prepare una buena cena en el restaurante de la esquina y nos dejamos de chorradas. El de tu amigo el camarero, que cada vez que entro por tabaco me mira las tetas. Menudo planazo. Bueno, pues si quieres vamos a uno de esos pijos que te gusta a ti. Donde son las camareras las que te enseñan las tetas. Este puente me voy a Ibiza a casa de unos amigos. Pero el siguiente, si queréis, la preparo yo. La India, Ibiza... Oye, ¿en Woodstock no tienes amigos? ¡Oh, Woodstock! ¡Te puedo madre! Si buscas apoyo, te ayudaremos a pararlo. Si viajas sola... Joder, ya estaba notando yo algo que me estaba poniendo nervioso. Edorta, tío. Edorta, tío. ¿Qué? Para allá con los mensajitos. ¿Te has enterado de lo de la cena? ¿Qué cena? Que este sábado no, el que viene. Lucía va a hacer una cena para todos. De güey. Por trastornos de la conducta alimentaria, pero que en este momento histórico en el que vivimos, y lo único que hacen es que solo se tiene derecho a la vida. Yo que flipo con la televisión. Lo de los programas esos que entrevistan a la gente por la calle, eso es la hostia, vaya. O sea, que le da lo mismo que seas una vieja chocha que seas tartamudo. O sea, responda lo que responda. A la chorrada que te pregunte, te sacan igual. Y claro, la verdad, como mi trabajo es de confidencialidad, pues no me haría ni puta gracia que me sacaran el careto por la tele. Así que le he estado dando vueltas a la cabeza y ya me he preparado algo para si me pillan de improviso. No, 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 no es nada de follateo. Bueno, ya ves. Les hablas esto de algo de chingar tal y como está el patio y te sacan seguro. Pero, ¿a que si les cuento un asuntillo privado que me he enterado yo sobre el rey, a que no me saca? ¡Corta, corta! ¿Qué tal tu puente? Bien. Lo único que no hizo mucho sol. ¿Te gusta la mostaza de Dijon? No sabes, no la he probado nunca. ¿Qué vas a hacer de cena, perritos? No, hombre. Es para la ensalada. Le da un punto picante que está muy bien. Ah, estupendo.
pensé qu'à ça du matin soir, je pensais qu'à ça. Je pensais qu'à ça. Come on, baby. Love me. Please. No, you do. Pero, chaval, ¿en qué coño vas pensando? Fede. Lucía. ¿Qué haces aquí? Ya ves, aquí, haciendo mis compras de soltero. Mira, este es Juan Carlos, un compañero de piso. Hola, ¿qué tal? Encantado. El otro día al final no te vio lo de la tetería. Quizás porque no fui. No, yo es que ya estuve ayudando a montar la expo. Además, el mamoneo de las inauguraciones no me va para nada. Pero a ver, bueno, déjame que te vea. Bueno, 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 sí, señorita. Coño, sí, soñé a las 7 y he quedado. Bueno, me alegro muchísimo de verte. Y a ver si quedamos un día de estos. Bueno, Juan Pedro, hasta luego. Y recuerda, si bebes, no conduzcas. Qué majo. ¿Has cogido más papel? ¿Ya se han acabado todos los rollos? Sí. Ah, por cierto, ¿qué ha pasado con lo de la cisterna? Ay, va, se me ha olvidado. Pero el lunes sin falta llamo a un fontanero. Bueno, de todas maneras va a haber que organizarse mejor. Como no nos espabilemos, vamos a acabar siendo las chatas de la casa. Son 12.025. Deja, deja. Ya pongo yo esto ahora. ¿Qué es la 25? Eso lo pongo yo. ¿Cenamos o qué? Sí, ya casi está. ¿Queréis vino o vais a seguir con cerveza? Pues... ¡vino, vino! Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¡Así, gracias! Menuda chopera. Está merendado bacalao. Tío, no te pases con él, que entiende más de lo que parece. ¿Qué va a entender? Si está todo mamado. Voy a acabar de poner la mesa. Gracias, Juan Carlos. Eres un encanto. Estoy de Stripe. Corre, corre. No va bien. Jódete, vieja. ¿Qué cojones? Lo estoy probando ahora mismo y no va bien. Oye, Dorta. Que vamos a cenar ya. Luego te llamo. Ahí va, ¿qué es ese videojuego? Es un programa educativo. Enseña a matar gente. ¡Tú que miras, cabrón! ¡Venga! Por el piso. ¡Por el piso! ¡Por el piso que piso! Bueno, que aproveche. ¿Os gusta el vinillo? Está muy bueno. Yo prefiero mil veces un tinto joven de estos con crianza supercabeza. ¡Está de puta madre! Ah, la salsa pica un poco, ¿no? Pero está muy buena, ¿eh? No, sí, sí, sí está buena, pero tiene un punto picante. Pues ahora que estamos todos juntos, quería deciros dos cosas. Primero, que nos van a instalar el canal satélite el lunes. Juan Carlos y yo ya hemos pagado la fianza, pero luego habría que poner las cuotas de cada mes entre todos. Y luego también quería comentaros que creo que ya es hora de que empecemos a organizar los turnos para las labores de la casa. Si queréis, yo me encargo de hacer un diagrama. ¿Qué labores de casa? Hombre, pues principalmente creo que son solo limpiar el baño y la cocina, hacer la compra y cocinar. Como sigáis comiendo en el bar de abajo, se os va a llenar la cara de granos. A mí lo de los turnos no me pongas. Yo ni voy a comer en casa ni voy a usar la cocina. Sí, rico. ¿Y el baño? A mí no me molesta que esté sucio. Al que le moleste, que lo limpie. Mira, el diagrama de este cabe en un post-it. Es para mí. ¿Has llamado a un chino? Sí. ¡Chino! Es que ya he visto lo que estás preparando de segundo y paso. He pedido unos rollitos de primavera. Con un par de huevos, sal ahí. Por cierto, y lo de pagar el digital ni lo sueñes. Yo no veo casi nunca la tele. Y aunque la viese, tampoco pagaría. Odio las decisiones unilaterales, incluso si son por mayoría. Me voy a papear esto a mi cuarto. Ah, y que aproveche. ¡Gracias! Muy rica la ensalada, ¿eh?
Voy a por el segundo. Tomatoes. Antes de que se me olvide, vamos a hacer cuentas. Por culpa del antisocial de Dorta, me temo que vamos a tener que dividir lo de la cena entre nosotros cuatro. ¿Cómo lo de la cena? ¿Lo de qué cena? Lo de la cena que te estás comiendo. Perdona, pero no nos invitabas tú. ¿Qué dices? Yo dije que la preparaba, no que la pagaba. Encima. ¿Qué? Pero tú eres un puto ratón. ¿12.000? Pero, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no habéis robado nada, pardillos? Hombre, no te quejes. Nos hemos ido hasta tan lejos para que saliera todo más barato. Y 1.800 de taxi. O sea, que os habéis ido hasta una al campo y habéis vuelto en taxi. ¡Eso! ¡Vamos todos al campo! Mira, yo me abro. Yo también me abro. ¡Gil! ¡Fuck! Tranquila. Mira, este sí que ha sido listo, ¿eh? Desde luego, tía, si quieres mandar, móntate una ONG y píllate un par de voluntarios pringados. Pero conmigo, lo tienes clarinete. Álvaro, siéntate, no digas más tonterías. Desde luego, ¿quién me manda a mí meterme en un piso con cuatro tíos? Es que son todos unos impresentables. Hostia. El champán. Mierda. ¿Me das un rollito? Si quieres, vete al baño, que te he dejado ahí un par de ellos bien calentitos. Yo no entiendo cómo la gente aguanta todo tipo de relaciones insoportables, pero si hoy en día una prueba hasta una lavadora antes de comprarla, ¿cómo no voy a poder cambiar de amigos o de pareja si me sale chunga? Ah, no, yo ya no me como la cabeza. Yo cuando salgo de currar, me quito las gafas, me suelto el pelo, me pongo un sujetador de estos que reducen varias tallas el cerebro de los hombres y ala, a probar lavadora. ¿Que no? Hola, Marta, soy yo. ¿Hacemos algo luego? Nada, ya te contaré, que tengo un mosqueo. Venga, nos vemos a salir de clase. Adiós. Ah, ¿también sales? Sí. Oye, a ti te gustará el cine, ¿no? Claro. Es que estaba pensando en ir este fin de semana y... ¡Ay, estupendo! Hay una peli somalí muy buena. Ganó en el Festival de San Sebastián. Ah, a mí me gusta mucho el cine tercermundista. Vamos, el que no es occidental. Lo único es que es con subtítulos y casi no tiene diálogos. A lo mejor te parece aburrida. ¡Qué va, qué va! Si a mí me encantan las pelis con poco diálogo. Vamos, las que son de sentimientos y tal, ¿ya me entiendes? ¡Hombre, chaval! ¿Cómo estamos? Y esta chica tan guapa, esta no es Yacundi, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Oye, estaba yo leyendo el National Geographic y me preguntaba, ¿tú en qué ciudad de Wakanda estuviste viviendo? ¿En Wakanda? ¡Cojones! En la misma capital. Pero tú no habías ido de cooperante. Yo es que tenía entendido que en Wakanda capital estaban superindustrializados. Bueno, sí, pero pobreza también hay, ¿eh? Claro, claro. Los grandes contrastes norte-sur. Y allí, en la gran ciudad, ¿qué raza es la mayoritaria? Pues la negra. ¡Qué cachondo! No, sí, ya sé que blancos apenas hay. Quiero decir que si la supremacía de los Yakundi del sur tiene un claro reflejo en la metrópoli... Bueno, la verdad es que yo trabajaba en una ONG solo para blancos. Un rollo del Fondo Monetario. A los negros casi no los trataba. ¡Lástima, coño! Perdone, pero es que ahora tenemos un poquito de prisa. Oye, Higinio. Tú no habrás estado alguna vez en África. El África Negra, vamos. ¿El África, dice? El puticlub de Aranda. Anda, que no habré estado yo en África a veces. Pero ahora las chavalas casi todas son de países del este. Austrohúngaras de esas. Negra, lo que se dice negra, no queda ni una. ¿Vas a venir el viernes al concierto de James? No creo. Depende. ¿Depende? ¿De qué? A
Al final has pillado cacho con Frida Kahlo, la pintora. Si todo sale bien, ya te contaré. Si sale bien. Te puedes hacer un peluquín con sus patillas. ¿Vas a pillar todos esos? Sí, ¿por qué? Por nada. Porque eso me recuerda que me podrías adelantar algo del dinero del bote, ¿eh, chavalote? Con un puto boli no consigo escribir nada coherente. ¿Necesito un ordenador? ¿Qué dices? Quedamos en que había que guardarlo para arreglar las cosas que se jodiesen. Vale, ¿y qué se ha jodido que haya que arreglar? Pues para empezar habrá que volver a empapelar las paredes del cuarto del subnormal de Dota. Eva. ¡Aupa! ¡Hola! ¡Joder, qué pillada! Te he escuchado fijo. No te rías, tío. Este y sus amigos son peligrosos. Para mí que andan metidos en rollos de videojuegos violentos. ¿Videojuegos violentos? Creo que pringado eres, ¿eh? Venga, no te me escaques, oye. ¿Me vas a adelantar unas pelillas o no, guapetón? Que me tengo que profesionalizar. ¿Qué haces? Hola. Es que tengo que hacer un trabajo para clase. Y en mi habitación no tengo sitio. No te importa, ¿no? No, no. Al contrario. Ay, estoy más cansada. No tengo nada de ganas de salir. Y eso que es viernes. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con el vecino para charla de Wakanda? No. Que va, que va. Si quieres podemos ir al cine. No puedo. Tengo una cena con los de clase y es un compromiso. Pero me voy a retirar en cuanto pueda. Ah, pues entonces me quedo en casa esperándote. Estudiando. Uy, qué tonta estoy. No te preocupes. Con volver a empapelar todo el salón. Arielo, falta café en la máquina. A ver, ¿para quién era este carajillo? ¿Qué? Gracias, Fittipaldi. ¡Joder, tío! ¡Menudos puletes hay hoy por aquí! Oye, pero ¿tú has acabado ya el artículo para la revista de mi colega? Pues en esas estoy. Pillando, documentación, putas... Oye, ¿tú que conoces a todo Dios? ¿Quién es esa de la camiseta de Doraemon? Te va a dar igual porque tiene novio. Siempre igual, todas con novio. Oye, pero tío. Me abro que tengo que apurar. Si acabas en el down, no vemos. Que va, yo veo el concierto y me voy para casa. Quiero acabar este artículo cuanto antes. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y no te líes. ¿Está usted llamando mentiroso? ¡Mentiroso lo será usted! Oiga, yo solamente he dado mi opinión. Opine usted lo que le dé la gana, pero a mí no me insulte. Vale, pues voy a expresar mi opinión. Y mi opinión es que es usted un hijo de puta. ¿Pero qué tendrá que ver mi madre en todo esto? Pero oiga, es que en este programa... Siento mucho, pero el tiempo no da para discutir más sobre este apasionante tema de actualidad. El cambio de las mareas. Hoy va la hostia. Espera un momento, ¿a qué dejo que nos vamos? Hola. Hola. Por un puto golpe con un bate de béisbol, un coche no va a explotar. Pues es lo que yo digo, cógele el maletazo saco y ya está, ¿que no? Hasta luego. Hasta pero tened en cuenta que lo que el segurata se cague encima al primer golpe es una idea de la hostia. Y con el cóctel no se puede hacer porque se achicharra antes. De todas formas, lo primero es lo primero. No sabemos cómo coño colocar la pistola detrás. Dale cañita. Toma, bebe. Bebe mi orina. ¡Venga, una birra! ¡Dale, puta madre! Thank you.
música muerta para viejos, joder. La vida tiene otra música. Cuando aún estás en el vientre de tu vieja, ¡bom, bom, bom, bom! Soy ya es como tu primer club, ¿no? Descarado. Yo vivo en octavo segunda, que es igual que un octavo primera que un cuarto tercera. Si te fijas, la yuxtaposición de cuadrículas es un tema que aparece de siempre en la música electrónica. Es como una estructura básica que tú vas configurando tu propio paisaje a tu bola. Eso, a tu puta bola. Está claro, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, chale, sí, es como lo que has dicho antes, ¿no? De que la cultura de club es más... más... Vamos, que es otro rollo, ¿no? A ver si os calláis, coño, que estamos follando. Venga, ¿se ha tirado alguna vez las bragas? ¡Hombre! ¡Hombre, gracias! Rafa, Álvaro. Oh, Johnny, eres la pera limonera. No todo el mundo compraría hormonas de cerdo por internet para rociárselas y atraer a las tías. ¡Ja! Supongo que esto me diferencia de los tipos vulgares como la mayoría de vosotros. Juan Carlos. ¿Sí? Hola. Perdona que te despierte a estas horas. Es que al final nos hemos liado hasta las mil. Bueno, seguro que si me despiertas es por una buena causa. Yo diría que sí. Es que este tipo de situaciones me ponen un poco... Tranquila. Oye, tú tendrás condones, ¿no? Sí, sí, claro. Espera un poco. No, no te muevas. Dime dónde están y yo los cojo. Pues según entras en mi habitación, a la izquierda, en una de las baldas tengo una hucha naranja. Dentro tengo tres o cuatro, tengo. Vale. Juan Carlos. Que ya los he encontrado, ¿eh? ¿Y? Pues que muchísimas gracias. Juanillo enrollado. Es que los míos se han acabado. Claro, claro. Chao. Chao. Chao, hija de puta. Joder, paso esto. Buenos días. Hey, ¿sabes de quién son estas natillas? Las hizo Lucía hace dos semanas, para el día de la cena. ¿Pero puedo comerlas yo? Supongo, si te atreves. No es tan malo. Un poquito ácido. Buenos días. Buenos días. ¡Qué disparate! Si es que no hay ni una triste taza limpia. Coge ese tarro de salchichas, está limpio. Juan Carlos, no digas tonterías. Si aquí está grasita hasta la arielita. Vaya, parece que no has tenido bastante contarnos la lata con tus gemiditos. ¿A qué vienes, ordinariez? Yo solo he dicho que eso estaba hecho una guarrada. Y además, ¿no te tocaba limpiar a ti? Mira, tía, aquí cada uno va a lo suyo. Así que yo a partir de ahora voy a hacer lo mismo. Me voy a dedicar a estudiar mis oposiciones y que os folle un pez a todos. Tú sí que estás pez. ¡Yacundi! Lucía. Perdona. ¿Qué pasa? Están muy ricas estas natillas. Eres muy buena cocinera, tú. ¡Pero tú estás loco, James! ¡Dios! Tengo un hambre que le comería las orejas a Dumbo. Joder, pasando de entrar ahí que está el perma del vecino. Shh, ¡puto Yacundi! Vamos al McDonald's, que regalan muñecos de superhéroes. Quita, quita. Saber con qué hará la comida si regalan todas esas chorradas. Vamos a tomar una pizza. ¿Te apetece? Yo solo voy a tomar una ensalada. ¿No tienes hambre? Lo que no tengo es pasta. Porque aquí hay alguien que nos suelta un duro, ¿eh, chavalote? ¿Qué pasa con el dinero que les estamos cobrando los del piso? Ya te he dicho mil veces que hay que guardarlo por si acaso. Es mejor que esperemos a final de curso, por si hay que arreglar más cosas. ¿Pero por qué eres tan gaf? Un gafe no, tío. Realista. Viendo en casa gente como Edorta es como para desconfiar. Pero el otro día sus amigos decían ya algo de un arma de fuego. Una pipa detrás de un seto o algo así. Sí, el seto que Lucía tiene entre las piernas y el pipote de su novio. No te jode. ¿Qué novio? El espabilado de su profe. Ah, que para tu información, tiene un estudio en el ático de nuestra casa. ¿Eh? ¿No? ¿Por qué te crees que Lucía se vino a vivir con nosotros? Buscando la brocha. Pero ya decía yo que ese cabrón me sonaba de algo. ¿Y tú qué decías? Que tenías tema. Vaya morro.
No sé cómo me liaste para que cogiésemos a esa asquerosa. ¿Que yo te lié? ¿Qué cara más dura tienes, eh? Siempre te las arreglas para que parezca que soy yo el que te obliga a hacer las cosas. Ah, lo que tú quieras. Pero ahora mismo preferiría mil veces que hubiésemos cogido a la gorda. Hola. Qué casualidad. No sabíamos que trabajabas aquí. Hola, Martín. Hola. ¿Quieres un té? Está muy rico, en el ajo mogollón. No, gracias, ya he desayunado. ¿No quieres un pan tostado integral? Es muy sano. Cojones, que no. Oye, tío, a ver si no vamos a quedar fritos a la barbacoa. No problem. No más barbacoa. Hola, Juan Luis. Hola. ¿Una aceitunita? No, gracias. Oye, el otro día, cuando lo de los condones, me pareció como un rollo un poco raro, ¿no? ¿Cómo raro? Pues raro, raro. Vamos, que me pareció que querías tema con Lucía. ¿Mm? ¿Qué va, qué va? ¿Por qué dices eso? Venga, hombre, no disimules. Si es lógico, tú estabas sopa aquí tirado, quizás con trempera mañanera, cuando de repente te despierta una piba medio en pelotas y pidiéndote condones. ¿Qué ibas a pensar, Juan Nacho? ¿Qué habías pillado, cacho? Lo que pensé es que es tristísimo. Ah. Como todos los profes, y más los de Bellas Artes, os aprovecháis para comerles el tarro a vuestras alumnas y luego tiraroslas. Pero tú eres imbécil, tío. ¿A ti qué te importa mi vida? Y además, ¿quién te dice a ti que no he sido yo la que me lo he tirado a él? Eso es cierto, porque vamos, me hizo un entradón. ¿Pero qué dices, Fede? Desde luego debes de estar muy desesperada para dejar que te traten así, tía. Venga, no te preocupes, que no te molestaremos más. Como ya sabemos dónde tienen los condones... Esos chiquillos dándole espectáculo delante de todo el mundo. ¡Enchúfelos! ¡Enchúfelos a ver si lo ven los padres! Pero, hombre, mujer, ¿dónde quieres que se metan los pobres con lo mal que está el asunto de la vivienda? Ya, pues yo lo único que sé es que cuando amanece un buen día, ahí los tienes en pleno centro, enganchados como perros en celo. Mujer, déjalos. Mejor están tumbados en el césped que drogándose en un descampado como otros, ¿no? Pues no, porque mientras se inyectan, no molestan a nadie. ¡Hasta arriba! Esther. Eso. Esther. Ven, ven, ven. 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 ¿Qué? Oye, perdona, ¿dónde está el baño? Me estoy meando. Al fondo a la derecha. Gracias. Oye, tío, ¿cómo os podéis sentar aquí? Crossing your soul, I am sorry, very sorry. One more sad song for your ears. You'll find it all extremely boring, but I'm rising as you near. Hola. Hola. ¿Qué tal? Venía a entregar un artículo para la revista. ¿No está el director? ¿El director? Pues no, no, no está. ¿Tú eres el del artículo que faltaba? Tenía que haberlo traído hace una semana, pero es que he estado muy liado. No he hecho a boli, pero el próximo va a ir en ordenado. Al final he escrito un cuento de continuará. Espero que no importe. Pues no, no, no importa nada, porque no va a entrar hasta el número de Navidad. Tenías que haberlo entregado ayer. ¿Qué?
Pero bueno, a mí nadie me avisó. ¿Qué pasa, que no tenéis en cuenta a los autores o qué? Hombre, míralo del lado bueno. Así tienes tiempo para ponerle fin a tu cuento. Claro, sí. Porque eso de continuará... ¿Qué pasa? Lo típico, ¿no? Que no sabías cómo acabar. Mira, si no se te ocurre nada, también puedes decir que era todo un sueño de personaje. ¿Tú qué sabes si no se me ocurre nada? Tengo un montón de ideas de la hostia. Pues no lo parece, porque vamos... Hace 15 de cada... No has sido capaz de escribir ni 3 folios. Venga, Manolo, tampoco te pases con el chaval, ¿eh? Por cierto, hay unas subvenciones para cuentacuentos fantásticas. No te rías, te cuéntale. Bueno, venga, va, a lo nuestro. ¿Qué tengo que hacer? 500 flyers a 4 comillas. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que algún día esto valdrá millones. Además, que paso a escribir para que vosotros os forréis y encima me toméis el pelo. Pero bueno, ¿qué le pasa aquí al Paco Umbral del nuevo milenio? Que está tonto, ¿qué no lo ves? ¡Cuidado! Joder. Tú tenías que ser. ¿Qué estabas haciendo ahí? Nada, es que después de los exámenes tengo unos días libres y me voy a ir a Bilbao, a un viaje cultural Guggenheim. ¿Y qué llevas ahí? Nada, una chorrada que me he comprado antes. A ver. ¿Te has pillado la PlayStation 2? ¿De dónde has sacado el dinero? ¿Eh? Del bote, que no me quieres dar nada a mí. Pero que no, tío, ¿qué dices? Me he comprado la Play con mis ahorros. Tantas drogas te están dañando el cerebro. Yo sí que te voy a dañar el cerebro, imbécil. No te pases ni un pelo, que ya estoy harto de tus chulerías. ¿Por qué tengo que dar yo a ti pasta, además? La casa no es tuya. ¿Y la idea, eh? ¿Y la idea? ¡Ey, chavales! Primicia, primicia. ¿Queréis ver el menú de mañana? En exclusiva, ¿eh? Antes de hacer las fotocopias. A ver si así no me hacéis tantas pellas, que últimamente me tenéis abandonado. Yo te acompaño, que tengo que fotocopiar unos apuntes. ¿Tú no vienes? No, yo paso de entrar ahí dentro. Ya hablaremos tú y yo. Eso será si me da la gana. ¿Lo que pasa? ¿Problemas conyugales? Oh. ¡Parecéis pimpinela! Oye, perdona, Dorta. ¿Qué hostias quieres? ¿Podrías dármelo de este mes a mí? Es que no encuentro a Juan Carlos y tenemos que pagar unos recibos. Yo mi parte la tengo domiciliada a una cuenta que me dio Juan Carlos. ¿Eh? Vaya, ¿y no podrías prestarme algo tú? Sí, hombre, no te jode. Apañaros vosotros, que sois los caseros. ¡Menuda mierda! Hombre, guapa. Oye, no os desaster, que te andaba buscando. Es que he quedado con James y con Rafa. Yeah. Unos colegas. Diles eso que nos vemos en el after. Venga, pues hasta luego, entonces. Hasta luego. Anda. Si no, pillo algo mejor. Voy a saco, a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco, a saco, a saco, a saco. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Voy a saco porque soy un golpe bajo. Algunos se cagan en la estampa. Oye, ¿no nos hemos visto antes? ¡Hey, Alvarado! ¿Qué haces a Vanessa? No, pero tampoco te molesta. Ponme un whisky soda. Quiero ensanchar el mundo y poner a Mayor también en el mapa. Así que ya lo sabes, la sorpresa. Estoy preparada. Estoy aquí para decir lo que sé. Para contar hasta tres. Ya no te ver el bebé. Soy el perro. ¿Me dais un caramelo a mí también? ¿De dónde sois? Di Mareto, Counting. ¡Ay, qué juguetona! Oye, ¿y en Mareto sabéis jugar al teto? ¡Truconazo, cabrón! ¡Mamita! ¿Pero qué hacéis con esta mariconada de calabacita? Pero mira que sois pardillas. ¿No os dais cuenta de que esto es otra moda que nos quieren colar los puntos americanos? Rafa, ellas son americanas. ¡Joder, he metido la pata hasta el fondo! ¡Spanish! ¡Spanish! Vamos a la otra parte. Espera, yo sí eso me voy con vosotras. ¡No! ¡Te has hecho amigo! ¡Ey, Levinsky, dame tu caramelico, guapa! ¡Muchas gracias! ¡Truco, trato, Jin y Jan!
¿Cómo se dice? ¿Truco o trato? ¿Treta o trato? Es que en las pelis siempre lo traducen de forma diferente. En la primera de Halloween, ¿cómo decía? ¿Yo qué hostia sé, Rafa? ¿Qué está a tomar por ti? Vale, vale. Así que no quieres meterte un tirito, entonces. ¿Tirito? Tirito en la nuca te metía yo a ti. Venga, va. Ponme una puntita. ¡Pero tú también, bruto! Venga, que empiece el happy hour. ¡Hola, venga! ¡Dale más! ¡Ruido que no falte! Oye, ¿sabéis de quién hostias es este coche? Sí, es nuestro. Pero no te pongas nervioso, que nos vamos a tomar una copa y volvemos en 20 minutos. Sí, pero eso sí no ligamos. ¿Qué? ¿Os sigue haciendo gracia? Espera, Trosco, que te ayudo. ¡Cabrones! ¿Qué estás haciendo? ¡Rafa, déjalo ya! Si es que... ¿Está loco? Si es que cuando empiezo no puedo parar. Es que nadie va a parar a ese animal. ¿Qué pasa? Toma. Toma, cabrón. Oye, ¿no tenéis ningún juego de fútbol? No. Los otros del piso no son muy futboleros. Se dice futboleros, ¿no? Si no les gusta el fútbol, lo que se dice es maricones. Maricones de mierda. Joder, qué tíos más raros. ¡Toma! Me has matado. ¡Jódete, cabrón! ¡Gibraltar español! Por cierto, ¿sabes que yo también soy músico? ¿Tú tocas música? En el pueblo de mis viejos de pequeño tocaba los platillos. Solfeo no sé, pero el ritmo lo llevo en las venas, como los gitanos. Tú sabes lo que es un gitano, ¿no? ¿Qué pasa, que no tienes papelillo? No. ¿Y no sabes pedir por esa boquita? ¿Tú tienes un papelillo? Este tío es un cachondo, tronco. Chicos, me voy a meter un ratito más en la cama. No metáis mucho ruido, que quiero sobar. ¿Sobar? Sí, sobarte la diría yo. Oye, ¿tienes un papelillo? No sé, mira a ver en mi chupa. Si no podéis dejar de haceros pajas, por lo menos os levantéis todo el papel del cuarto de baño. Enfermos. ¡Coño! Tú debes ser la damita de la casa. ¿Quién es este tío? Un amigo mío. ¿Y qué hace aquí en calzoncillos? Pues se va a quedar una temporada, ¿pasa algo? Tu novio está todo el día aquí en kimono, ¿no? La noche no solo cobija risas de neón, polvo de locura y curvas de simétrica lujuria. A ver, Rafita. La noche también alberga historias de sangre y pura vida que desgarra. Historias como la de Rafa. ¡Coño, pero si salgo yo aquí! ¡A eso, joder! ¡Quieto! A Rafa el día le quitó a su padre y la noche le entregó una mujer. ¡Coño, pues esto es verdad! Todavía me vas a tener que dar derechos de autor. ¡Tranqui! ¿Eso lo has escrito tú? Curvas de simétrica lujuria. ¡Qué pedante! Iros a tomar por culo. Pero bueno, ¡qué carácter! Ya he liado el porro. Pues te ha salido un poco simétrico. ¡Lujurioso! No tenéis nada para picotear, ¿eh? Ya. Pues a ver si compramos. Ah, y ahora tenéis a uno sobando ahí. Desde luego, esta casa es la hostia. Menudo descontrol. Mira quién puede hablar. El loco del pelo rojo. Hasta luego, Juan... Pablo, segundo, te quiere todo el mundo. La verdad es que lo de este piso es ya un disparate. Yo había pensado que quizás si tú quisieras podíamos buscar algún sitio juntos. Joder, ¿y estos hierros? Para hacerla más alegre. Antes era triste, ahora es triste con volutas. Más que una silla parece un ataúd. ¿Pero qué me decías, eh? ¿Que buscásemos un sitio para qué? Algún sitio para vivir, claro. ¿Tú y yo? No, vamos, de momento para mí. Ah, porque eso de la convivencia estropea bastante las relaciones. La gente enseguida empieza a tomarse confianza, sí. Como la tuya de ponerte todos los días mi kimono sin pedirme permiso, ¿no? Coño, ese debe ser el alumno de James. ¿Eh? Yo me subo a mi estudio.
¿Por qué tienes esa costumbre de irte a mitad de las conversaciones? Uy, uy, uy. Veo que hay marejadilla. Luego, cuando estés más tranquila, vuelvo a bajar. No, mejor no bajes luego. Te quedas en tu casa. Porque no me da la gana de estar con un tío que no me respeta. ¿Estar con un tío? Perdona, chavala, pero tú y yo hemos echado 4 polvos y nada más. ¿Pero cómo puedes ser tan cerdo? Mira, mejor te tomas una saldeva para la regla, a ver si te tranquilizas. ¡Cabrón! ¡No te quiero volver a ver ni en pintura! Desde luego, ¿cómo se ponen las tías cuando tienen el tomatazo? ¿Qué es el tomatazo? ¡Mierda! ¡Odio esta casa! Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Pintas que he grabado con mi voz. Tengo pintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie. No saldré jamás. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Lucía, no es por nada, pero ¿no crees que ya es una pasada de lo guarra que está la cocina? ¿Y a ti qué te importa? Si tú no la pisas, ¿no? Pues no, no la piso. Y me importa 3 cojones si os gusta vivir entre mierda. Pero con la pocilga que tenéis aquí montada, esto se está llenando de cucarachas que luego se cuelan en mi cuarto. ¿Y a mí qué me cuentas? Búscate la vida. Vale, muy bien. Pues déjame un momento esto. Tranqui, tranqui. Y vas a ver cómo me busco la vida. ¿Torta? Voy a clausurar la cocina. Ah, qué bien. Es que no pillas ni una, tío. Que la voy a cerrar, tapiar, sellar. No cocina. ¿Me entiendes ahora, chorrao? Pero qué coño. Joder. ¿Qué haces? Clausuro la cocina. No os importará a nadie, ¿no? Como ya no la usáis. Para ahora mismo llamamos a la policía. Eso, eso. O a la gente Romerales. ¡Hala! ¡Para que no salga ni un puto bicho! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero qué cojones haces? Estoy poniendo esta tienda que me ha dejado mi alumno Martin. Ya veo. ¿Pero para qué? Para dormir sequito. Es que aquí hay más goteras que cacerolas. ¡Ya voy yo! Hola, chico. ¿Qué tal? Mira abajo. A mí no es que me moleste. De hecho, os he estado escuchando toda la mañana los ritmos tribales esos que aprenderíais en África y me parecen fabulosos. Pero es que ahora ha llegado mi mujer y dice que a ver si, por favor, pudierais tocar algo menos ruidoso. O algo más de aquí, un paso doble o algo así. Pues ahora que le tenga a usted aquí, nos han salido unas humedades en el techo. Ahí bajo, me das un disgusto, porque sí, pueden ser por mi culpa. Es que tengo una avería en las tuberías del cuarto de baño. Ah, claro, claro. A ver si las arreglas, cabrón. Pero será cafre. Oye, chavalote, te he pillado prestada esta camisa porque me voy a dar un ruble por ahí. No te importa, ¿no? No, no, que va. Ahí va, ahí va. Sí. Ya, pero esto no prueba nada. ¿Pero qué cojones estás viendo? ¿Expediente X? Joder, menuda puta mierda serie. Se pasan todo el puto capítulo hablando de marcianitos y polladas de esas. Pero lo que es follar,
¡No follan nunca! ¿Sabes lo que veía yo de pequeño que me gustaba mogollón? Vacaciones en el mar. He oído que será muy buena. ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Eso sí que era un puticlub flotante. En cuanto subía la vasca al barco, le recibía a la Yuli y les preguntaba... ¿Qué? ¿Viene usted solo, eh? Y le señalaba con una cruz para saber quién iba de secano y buscarle una buena golfa esa misma noche. ¡Dios! Eso sí que era una profesional del alterne. ¡Joder que sí! Vio unas luces que... Oye, te vi un poquito agarrotado conmigo. Era un dios. No. ¿Qué pasa? Que te has mosqueado porque me he metido en esta casa por la cara, ¿no? A ver si tú vas a pensar como mi madre, que decía que el huésped y la pesca al tercer día apesta. ¡Joder! ¡Qué hija de puta mi madre! Pero si yo ya sé que lo mío en esta casa es una relación simbiótica. A ver qué tienes por aquí. ¡Ay, va la hostia! ¿Qué ponemos esta? No, no. Este chaval se acojona. Este tío está enfermo. Esto de vender chorradas para críos como objetos de culto es el mejor negocio. Fijaros. Este año he contactado por internet con un coleccionista de surtidores pez americano que ansía probar el único sabor que no se comercializa en su país, el de cereza. Así que yo le envío caramelos de cereza y compro la pastelería de la esquina. 5 duros. Y él a cambio me manda modelos de dispensadores que no se fabrican aquí. Yo luego los vendo en la tienda. A un precio de oro. Como este de Spiderman. Mola, ¿eh? Es que las relaciones por interés son las que mejor funcionan. Y contra más lejos el uno del otro, mejor. Que te lo digo yo. ¡Epa! ¡El que toca, paga! Mire, perdone, pero es que... No, tranquilo, chico, tranquilo. Oye, el que tiene prisa soy yo. James. Alboroto. Hola. ¿Qué quieres? ¿Nos han cortado el teléfono? El que habría que cortarle algo es el hijo puta del ático. Es que... ¿Te ha pasado algo con Fede? Ha dicho que mi silla es una mierda. Hice exactamente lo que él quería. Y luego no me coge para la exposición de Navidad. Qué cabrón. Y lo peor es que no me dirige la palabra ni en clase. No me hables de clases. Que a mí en la academia me han dicho que voy fatal y que no me puedo presentar a las oposiciones. Mierda. Se ha acabado. Sí. Todo se ha acabado. ¿Quieres que me creas si una tía en bragas se me echa encima? ¡Cerda! ¿Cómo un enano calvo como tú se piensa que puede tener algo que hacer conmigo? Antes me ofrecerá un sándwich con James y ese otro colgado del salón. ¡Sal de aquí ahora mismo! ¡Y toma! ¡Métete esto por donde te quepa! ¿Qué? ¿A dónde vas? A hacer el gamba otra vez por ahí, ¿no? Todo el día sin dar palo al agua. Si el trabajo fuese una cosa buena, se lo quedaría a los ricos para ellos, idiota. Tío, métete tus putas lecciones por el culo. Aquí el único idiota es tu padre, que se mata a trabajar para que tú te des la gran vidorra. No te sobres, ¿eh? A mi viejo ni tocarlo. Pero si a ti lo que te pasa es que no follas ni para atrás. Sí, ya veo lo que follas tú. ¿De qué vas, chinarro? Ayer mismo mojé. Sí, hombre, con la de siempre, ¿no te jode? ¿A eso le llamas tú follar? ¿A acostarte con tu novia? Esther no es mi novia. Nos vemos de vez en cuando, pero cada uno se enrolla con quien quiere. Seguro, pues será ella, porque lo quieres tú. ¿Qué? ¡Te mete una hostia! ¡Pancar! Cuando te vayas al Caribe, ¿me puedo quedar a sobar en tu cuarto? ¿Cómo? ¿Qué coño dices tú del Caribe? Sí, mira, he encontrado el billete de este fenómeno. Dame eso, dame eso. ¡Joder, puta! ¿Eso le llamas tú un viaje cultural a ver al jugante, no? Es mi dinero y mi casa y hago lo que me da la gana. Bastante tienes tú con quedarte aquí por la cara. A ver si encima te voy a tener que echar. ¡Sí, hombre! ¡Atrévete! Y les digo a todos lo que les estás estafando. Pero, Alboroto, lo último que te puede ser en esta vida es un puto chota. Así que venga,
Hacer las paces, que los hombres no discuten por dinero. Vete a cagar. Al Caribe a echar unos kikis, ¿eh? O unas meadicas, que dicen que ahí se puede hacer de todo. Turismo sexual, le llaman. Esther, te he estado llamando todo el día. Hola, ¿qué tal? Joder, fatal. Mira, hoy cogemos un taxi o lo que sea, pero vamos a tu casa, ¿eh? La mía es una merienda de negros. Ah, Álvaro, perdona, pero creo que hoy no voy a poder quedar contigo. ¿Qué pasa? ¿Sigues mosca por lo del otro día? ¿O es que tienes ganas de que tengamos otra charleta profunda? De lo que tengo ganas es de mandarte a tomar por culo. Oye, oye, yo creo que estás haciendo un dramón de una chorrada. Venga, vamos a sentarnos y lo hablamos. Lo siento, pero es que me están esperando. Bueno, ya te llamaré algún día si no tengo nada mejor que hacer, ¿vale? Chao. ¡Hombre! El cronista de la nocturnidad. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde te has metido, chaval? ¿Te has hecho novio o qué? Joder. Deja, deja. Esto es puta mierda. ¡Hey, chaval, chaval! ¿Llevas algo para comer? Vete a la mierda. Hola, mamá. ¿Qué tal? Sí, bien. La tía está bien. Ayer mismo estuve viéndola. Sí, sí. Ya han empezado a poner las lucecitas aquí también. La Navidad empieza antes en los grandes almacenes. Pues no sé. Iré el 23 o el 24. Depende de lo cansado que termine el examen. ¿Cómo no va a haber plazas, mamá? Esos días siempre ponen más autobuses. Sí, vale. Tengo que cortar. Sí, vale. Sí. ¡Buen Dios! ¡Me ha roto el Disman! ¡Corta, hostia, vamos! ¿Pero de qué vas? ¿No ves que soy una enfermota? ¡Vete a cascarla! Contigo quería yo hablar. ¿Qué te pasa ahora? Me voy de esta casa. Pues me parece estupendo, mira. No, sí, me da igual lo que te parezca. Pero lo que tienes que hacer es devolverme la fianza. ¿Fianza? Ahora mismo es que me pillas saliendo, pero pásate por aquí la semana que viene y te la devuelvo. No me vaciles, que la semana que viene es Navidad y te habrás ido a casa de tus papaitos. ¡Olvídame! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Pero qué escándalo! ¡Quiero mi dinero! De verdad, ahora mismo me es imposible devolverte la fianza, tía. Me han surgido unos imprevistos, pero te prometo... Hey, si la das, yo también quiero mi dinero. Pero tú también te vas a ir. No, ¿dónde? Entonces, ¿por qué cojones te la voy a devolver? Ay, pero pringaos, si se la ha gastado todo en un viaje para irse a follar al Caribe. ¿Qué dices? Que nunca hemos pagado fianza. Ni alquiler. Es ese, el meaditas, que os está estafando a todos. La casa es de mi tía y yo la realquilo. ¿Qué de malo en eso, eh? Me importa una mierda de quién es la casa. ¡Pero devuélveme la fianza! ¡Anormal! ¿Por qué no debes importar? ¡Ay, me alegro! ¡Pero qué habéis hecho, terroristas! ¿De qué cojones estás hablando? ¡Me ha caído un buen pepino, eh! ¡My fucking guitar! Yo me quedo aquí, tío. Me dicen que los obuses no caen dos veces en el mismo cráter. ¡Hostia, camping car! ¿Con qué clase de anormales vives? Al final lo habéis tenido que liar, ¿eh? Ha retumbado todo el edificio. ¿Alguien tiene fuego? ¿A ti quién te ha dado permiso para entrar aquí? ¡Cabrón! Tranquilo, Juan Carlos, que esto lo arreglamos. ¡Cuidado, cuidado, que tengo los cojones como golpe melocotones! ¡Grandes o de sabrosones! ¡Menos coña! ¡Más puntualidad! ¡Dos horas habéis tardado!
Seguro que no hay problema. Tú no te preocupes, que yo le convenzo a mi novia para que te deje sobar en casa hasta que encuentres otro sitio. Eso sí, las ni tocarlo no te vaya a tener que dar a ti también dos hostias. ¿Dos qué? De verdad que este tío me mata, ¿eh? Espera, que te echo un cable. Que no, tío, que no hace falta que me ayudes. Venga, hombre, que te va a dar algo, no me seas imbécil. Ya estamos. Mira, no somos los únicos que vivíamos entre mierda. Y Jane se va con Rafa. Es que es la hostia. Satanás los cría y ellos se juntan. ¡Antonio! ¿Qué tal, mujer? Juan Carlos, que siento lo de tus oposiciones, ¿eh? Bueno, supongo que haber abierto los libros me había ayudado un poco, ¿no? Menuda habéis montado, pareja. Un poco más y vais directamente a la cárcel sin pasar por la casilla de salida. Oye, ingenio, ¿entonces seguro que puedo dejar ahí detrás mis cosas? Yo, hombre, sí. Nos vamos ya. Mañana. Pero llévatelas cuanto antes porque le echa un ojo a la mercancía. Y hay unos vídeos muy golosones. ¡Hola! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Desgraciado! En fin, no me va a quedar otro remedio que contárselo todo a mi tía. De esta me deshereda. Pero bueno, por lo menos podré quedarme en algún sitio de momento. Además, seguro que allí no das cuenta al váter. Oye, Álvaro, que no sé, si quieres venirte unos días, a lo mejor cuela y todo. Gracias, tío. Pero si no he podido vivir contigo en la misma casa, como para encima hacerlo con una vieja. Además, quiero dejar de ser un puto mantenido. Y te comprarás un ordenador para profesionalizarte, ¿no? Ten cuidado, a ver si te vas a estar haciendo mayor. Hasta que no se me caiga el pelo como a ti, creo que no hay peligro. Mira que eres capullo. ¡No me jodas, tenedor! ¡Pero si los reyes son los padres! Hasta luego, Virginia. Hasta luego, parejita. Y gracias por la propina, generoso. Me cago en Santa Claus. Y ahora se pone a nevar. Oye, yo me voy a ir mejor por allí, ¿eh? Bueno, pues ya sabes dónde estoy. Sí, en Pis de Gatolandia. Venga, cuídate. Mismo digo. Vale. Hola, buenas noches. Nos encontramos en el céntrico barrio de Jauja, donde hace aproximadamente una hora ha sido hallado un cadáver. Pero si es la gorda. En estado de descomposición. Al parecer, Eugenia Pérez Sánchez murió hace unos 40 días víctima de un ataque. La mujer vivía sola en compañía de sus 8 gatos y fue el hedor que desprendían el cuerpo putrefacto y los excrementos acumulados de los ahí animales va la lo que alertó a los vecinos. ¡De puta por madre! Parte, en este mismo barrio, continúa la oleada de robos en los chalés pero adosados. ¡Pobre tía! ¿Cómo que pobre tía? ¡La vida sigue! ¿Te das cuenta? Ya tenemos casa. ¿Cómo que ya tenemos casa? No será peor de la que era, no será peor.
creo que es mejor. No será peor de lo que era, no será peor, seguro que es mejor. No será peor de lo que era, no será peor, seguro que es mejor. No será peor de lo que era, no será peor, seguro que es mejor. Y aunque jure que nunca más voy a darme una fiesta por mi cumpleaños. Hombre, pues no está mal. Pero estas pelis que no pasa nada, no sé. Entra uno, dice una cosa, luego el otro, qué sé yo. Un poco chorrada, ¿no? Eso sí, unas buenas risas ya te haces. Vaya, vaya. Bueno, que yo de cine tampoco entiendo mucho. Lo mío es la atención al cliente. ¿Estamos?